Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Agustín Burbano nos está visitando de nuevo y el análisis político está al orden del día porque la situación está muy complicada. Muchas gracias, Agustín, por aceptar la invitación. Pedro, gracias a ti por la invitación. Qué gusto hablar por intermedio tuyo, de tu programa, a tu audiencia. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el país y qué es lo que va a pasar? ¿Qué se está cocinando tras bambalinas? ¿Cuál es tu visión? Bueno, lo que está en disputa no es algo menor. Lo que está en disputa en estas elecciones es la condición de posibilidad de provocar un punto de inflexión al modelo político y económico del desastre con el que nos vienen gobernando desde el segundo trimestre, cuatrimestre del año 2018. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en mente. O continuar y profundizar las políticas neoliberales, de estas políticas que tú conoces mucho mejor que yo, de ajuste estructural al Estado, de cero inversión pública, de déficit cero, de privilegiar el pago de la deuda por encima de los intereses de la inversión social, de los intereses del bien común, o poner las manos en esta caída en vía libre en la que estamos, poner las manos en el suelo, poner las manos para que el golpe sea menos duro y empezar a cambiar la trayectoria. Creo que eso es lo que está en juego en estas elecciones. Ha habido toda una discusión sobre si Daniel Noboa vendría a representar lo nuevo o no. Podría ser que en términos de comunicación política Daniel Noboa sea percibido, trate de instalarse en la discusión político-electoral como lo nuevo, pero es un deber político y es una urgencia política que desde los sectores que buscamos una postura antineoliberal frente a la gestión de lo público, demostremos que no es más que una expresión contemporánea de una forma económica arcaica, que no es nada más que lo arcaico revestido de nuevo y que representa intereses económicos y empresariales de este país que se han sentido muy cómodos con la política económica que se viene llevando a cabo desde mediados del 2018. Entonces, bueno, creo que lo que está en juego no es menor. Y creo que lamentablemente nos está faltando política. Creo que estamos esperando que el marketing solucione la falta de política y eso no va a ser así. Déjame que hagamos hincapié en esto de que es una forma arcaica de dominación la que está siendo portador no, Daniel Noboa, digamos, bajo la imagen de que es algo nuevo, algo moderno, pero en realidad es la recuperación de formas arcaicas de representación en la que los intereses corporativos, los intereses oligárquicos, tenían una gestión directa del aparato estatal. Cuéntanos la diferencia entre las formas, estas arcaicas oligárquicas de gestión directa por parte de los oligarcas, digamos, de lo público, ¿no es cierto? Básicamente para favorecer sus intereses, y lo que sería una forma burguesa moderna, beberiana, digamos, de funcionamiento del Estado. A ver, te voy a hacer hincapié en tres variables o en tres ideas principales para sostener esto. La primera va a ser por qué Daniel Noboa representa una forma de inserción del Ecuador en la economía mundial que no es favorable para la comunidad ecuatoriana y para los términos económicos de Ecuador en el mundo. La segunda idea que voy a querer desarrollar es: ¿por qué el negocio de Daniel Noboa no es un negocio que provoca desarrollo en el mercado interno? Y esto lo sabes tú también mejor que yo. Y la tercera, que ya sería más estrictamente política, es: ¿por qué Daniel Noboa no es más que la continuidad, no es más que la continuidad de mecanismos de captura y de instrumentalización del Estado que en Ecuador se vienen practicando en la realidad con importantes paréntesis desde nuestra independencia? Adelante, Entonces, muy didácticamente, uno por uno esos puntos, por favor. vamos por lo primero. Daniel Noboa, aunque parezca lo nuevo, aunque sea esta, en realidad es lo arcaico revestido de lo nuevo, es lo arcaico vestido de novedad, y lo decimos porque, en primer lugar, él representa un sector agroexportador del país que, si bien ha logrado diversificar sus inversiones, no deja de tener mucho interés en la exportación del banano. Y la exportación del banano
tiene un problema para el país y esto se puede medir científicamente y se puede medir económicamente. Y el problema que tiene la exportación del banano del país es que los términos de intercambio que genera respecto del mundo externo, excepto en muy breves paréntesis históricos en el siglo XX y a inicios del siglo XXI, puede tener lo que se llama términos de intercambio desfavorables para el país. Es decir, que cada vez vamos a necesitar exportar más cajas de banano para importar la misma cantidad de tecnología que venga de Estados Unidos o de Europa o del sudeste asiático o de China o etcétera. Entonces, esto es lo primero. Ecuador tiene que dejar de apostar por insertarse en la economía mundial a partir de la agroexportación y de la reprimarización de sus actividades económicas. Porque lo único que vamos a obtener es entrar en una cadena de reprimarización de la economía, que es como cargar esta piedra de Sísifo, en la cual cada vez vamos a tener que autoexplotarnos más, en la que cada vez vamos a tener que ofrecer más recursos del Ecuador y vamos a estar recibiendo cantidades menores de tecnología. Eso es lo primero. Esto hay que cambiar y Sí, Daniel Tomás, Noboa no déjame que haga representa. una nota al pie de página porque me llegó un dato reciente respecto a cómo se han reprimarizado las exportaciones, el contenido industrial de las exportaciones, que en la época de Correa avanzó, aunque lentamente, pero avanzó y llegó a un 23, 25%, y con Moreno y Lasso ha retrocedido a niveles del 17, 18%. Entonces, ese me parece que es un tema importante y que no se ha visto mucho porque la gente no tiene mucha conciencia de que se duplicó el Producto Interno Bruto en términos reales. Se multiplicó por dos. Entonces, el problema, dicen, ah, pero el porcentaje de las manufacturas en el PIB se ha mantenido constante. Sí, pero sobre un tamaño de la torta que es el doble, pues. Entonces, el crecimiento de la producción manufacturera en el Ecuador, con todo lo que eso significa en términos de tecnología, de mano de obra calificada, de generación de multiplicadores, de encadenamientos internos en el aparato productivo, de mecanismos que amplifican la situación, además de ese nicho de mercado que tú algo lo mencionaste con el tema de las exportaciones, en el que mientras más gana la gente, o sea, mientras mejor distribución del ingreso hay, mayor es la parte de la canasta que se consume que corresponde a bienes manufacturados. Y si eso nos importa, ¿no es cierto? Eso significa más multiplicadores, más generación de empleo y menos impacto tanto sobre la balanza de pagos como sobre la liquidez interna. Acuérdese que cuando hay importaciones, salen los dólares y desaparecen físicamente de la circulación interna, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante ubicar que esto que estás mencionando tú, Noboa representa la típica agroexportación extractivista primaria con bajo valor agregado, que precisamente nos condena a un tipo de subdesarrollo basado, no que tiene como colateral, sino que basado en el atraso tecnológico. El segundo punto. Y lo que tú mencionas justamente me da paso para el segundo punto, porque cuando empezamos a ver las estadísticas, vamos a ver que inclusive el Producto Interno Bruto per cápita hoy en día es menor al Producto Interno Bruto per cápita de mayo del 2017, de agosto del 2017. Y esto nos lleva al tema del desarrollo. ¿Por qué nos lleva al tema del desarrollo? Por tres razones. La primera, porque si es que los encadenamientos que se desprenden de la actividad agroproductiva de verdad tendrían un efecto de derrame y de verdad derrocharían riqueza, ingresos, circuitos económicos, generarían este efecto multiplicador, nosotros deberíamos ver que las provincias, los cantones y las parroquias donde hay una gran incidencia de la actividad bananera deberían tener índices de desarrollo en términos de pobreza por necesidades básicas satisfechas, en términos de pobreza en medida de manera multidimensional, mejores que el promedio del país. Pero lo curioso es que esto ocurre al revés. Los cantones donde hay mayor incidencia de actividad bananera, donde hay mayor uso del suelo bananero, que están básicamente en las provincias de Guayas, en las provincias de Los Ríos, en las provincias del Oro, lo que vamos a ver es tasas de empobrecimiento, tasas de pobreza más profundas, más perniciosas que el promedio nacional. Entonces, lo que estamos viendo es que no es una actividad económica que provoca derroche de dinero y de riqueza y de ingresos y que genera
ciclos virtuosos económicos a nivel micro, sino que lo que genera es empobrecimiento. Y ahora vamos a explicar, porque hay un estudio que hicimos con el Instituto de Estudios Ecuatorianos, con la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos del Ecuador, ASTAC, donde damos cuenta del conjunto de repertorios de explotación económica y de persecución política sindical que existe en una gran parte de las haciendas bananeras en el país. ¿Qué es lo que demuestra este estudio? Primero, utilizando información de tablas de uso y consumo, oferta y consumo del Banco Central, el promedio real de los ingresos de los trabajadores bananeros es menor al salario básico unificado del país. A ver, este es un punto que hay que subrayarlo, ¿no? Yo lo he mencionado, pero este es un punto que hay que subrayar porque aquí estamos con un problema muy grave, ¿no? Resulta ser que las estadísticas oficiales de cuentas nacionales muestran clarito que si usted divide la masa salarial de todo el sector bananero para el número de trabajos asalariados, trabajadores asalariados, resulta ser que están ganando menos que el mínimo legal, lo cual quiere decir que hay una violación sistemática de la ley y de los derechos laborales en ese sector, ¿no? Totalmente. Hay un estudio de Jonathan Weiss, de Cristian Orozco, de Andrea Martínez, de Roberto Ruiz Blum, que da cuenta de esto. Luego podemos compartir. El estudio se va a publicar ya en las próximas 3 semanas. Lo segundo, para anotar con esto, si tú comparas esta estadística respecto del sector florícola, respecto al sector palmicultor, respecto de la pesca industrial y atunera, respecto al sector camaronero, se sigue viendo que en el sector bananero existe una concentración de este repertorio de prácticas de explotación laboral. Los trabajadores trabajan más de 8 horas al día, no reciben pagos de horas extras. Las haciendas son fumigadas por aviones con los trabajadores adentro. No hay seguros de accidentes del trabajo. No les dan mano de obra, no les dan equipo de trabajo para trabajar dentro de las haciendas. Se paga la quincena cada 15 días. No todos tienen contrato escrito. Se les hacen deducciones. Se paga a la 10. Quincena cada 15 días, decías. Pero se paga la quincena, pero aquí hay una trampita que hasta en esto te das cuenta el nivel de perversidad que puede haber. Los bancos suelen cerrar siempre sus actividades a las 2 de la tarde. Les pagan la quincena justo a las 2 de la tarde para que no tengan los trabajadores tiempo para ir al banco a cambiar el cheque. Al lado de donde se les pagan está un empleado, una empleada de la misma hacienda cambiando los cheques con 5% de castigo en efectivo. O sea, el repertorio de prácticas de explotación laboral en el sector bananero es brutal, Pedro, es brutal. Bueno, y eso recordemos, yo me acuerdo que hicimos varias sesiones, deben estar en la página web del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, porque hicimos varias denuncias en su momento, porque en el gobierno de Moreno pusieron, recuerda, como ministro de Trabajo al representante gremial de los bananeros, pues precisamente al señor Ledesma, ¿no? Que la familia entera ha estado en la dirigencia de los bananeros desde hace mucho tiempo, y precisamente introdujo, yéndose en contra de la Constitución, yéndose en contra del Código de Trabajo, yéndose en contra de varios convenios internacionales con la OIT, por ejemplo, que están a nivel, de acuerdo a la Constitución, del bloque constitucional, ¿no? Porque incluyen derechos humanos, con un acuerdo ministerial puro y simple, replanteó el tema de que el pivote, o sea, el contrato de referencia era el contrato precario, ¿no? Y entonces dijeron, es que es un contrato de emergencia, es un contrato de crisis, porque el sector bananero está en crisis, en el 2018. Y claro, después los otros sectores, ¿no es cierto? El suegro del candidato Otto Sonnenholzer, que es el de los mayores exportadores de camarón, obligó a que también se incluya el camarón. Y después hicieron lo mismo los palmicultores, y después hicieron lo mismo en la cuestión comercial y de turismo. Entonces resulta ser que se generalizó, ¿no es cierto?, con un acuerdo ministerial y respetando el artículo 411 de la Constitución, que marca la jerarquía de la norma. Se volaron la Constitución, se volaron los acuerdos internacionales, se voló el Código de Trabajo, ¿no es cierto? Y con esto garantizaron, ¿no es cierto?, que la sobreexplotación de los trabajadores en el sector más rico del país se consagre. Y estos acuerdos ministeriales que tú mencionas son como el globo de ensayo previo a lo que se hizo después con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Claro, claro. Entonces, pero es importante señalar, esto de aquí empiezan, estos acuerdos sí empiezan en enero del 2018, ¿no es cierto? Y ya con eso se va perforando, se va erosionando la base legal de defensa de los trabajadores. Es una lástima que un montón de sindicatos, inclusive los más históricos como el propio FUT, se hayan quedado callados al principio respecto a esto, ¿no?
Sí, y con esto voy a concluir lo de la segunda idea, porque ya hablamos de la reprimarización de la economía y cómo eso no beneficia al Ecuador, y hablamos por qué esta actividad no provoca desarrollo, ni derrama Entonces, riqueza, antes ni de genera que, como círculos vas a cerrar el virtuosos. segundo punto, déjame que ilustre un tema Sí. adicional, porque también habían las denuncias de los trabajadores de que con el gobierno de Moreno, el Ministerio de Trabajo dejó de hacer las inspecciones in situ sorpresivas, con lo cual podía constatar las condiciones concretas de sobreexplotación que sufrían los trabajadores y también las condiciones que tú mencionas, las condiciones de salud a las que se ven expuestos. Y el Ministerio de Trabajo empezó por normativa a preanunciar con una semana, 15 días de anticipación, de manera que o tenían la forma de darle una manito de gato o más fácilmente mandaban sacando a los trabajadores y contrataban unos nuevos. Y esto me lleva justo a lo que dices en este momento, me lleva a la tercera idea. Solo para concluir la segunda idea, quiero dejarles en claro, no existe evidencia que la producción bananera, que la agroexportación bananera haya generado desarrollo en el país. Lo que ha generado es una hacienda bananera, tiene altas probabilidades de ser en Ecuador una fábrica de sufrimiento de la vida cotidiana para las personas que trabajan ahí. Y eso es algo que tiene que quedar muy en claro. Y ahora, ¿por qué esto se sostiene así? Ahí vamos a lo que tú nos dices y a la tercera idea, la captura corporativa del Estado. Como tú muy bien dices, durante el gobierno de Lenín Moreno, el sector bananero volvió a capturar de manera directa los entes rectores de la política económica, no solo del sector de la agricultura, sino de la regulación del trabajo. Entonces, con el ministro Ledezma, los bananeros volvieron a tener nada más y nada menos que el hijo del presidente de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano del Ecuador, tuvo el Ministerio del Trabajo y flexibilizaron y desmantelaron las capacidades de inspectoría que el mismo ministerio tenía para regular su actividad. Ocurrió lo que tú estás mencionando, que se les empezó a dar notificación de una semana, 15 días de aviso previo a las inspecciones y que contrastaba, mira, durante el gobierno de Moreno esto contrastaba con las inspecciones que sí se lograron hacer desde el IES, porque el IES iba a realizar inspecciones de afiliación en las haciendas que se han denunciado, que no están afiliando, y encontraba unas cifras y unas estadísticas brutales, pero brutales de falta de afiliación y una práctica perniciosa más. Hay haciendas que en vez de afiliar en el régimen laboral a la seguridad social, a sus empleados, los hacen afiliarse al Seguro Social Campesino, lo cual es totalmente ilegal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es la tercera parte en cómo garantizan su rentabilidad también, porque lo que ocurre es que las dirigencias de las élites bananeras, Juan José Pons, que dirige el Ecuadorian Banana Cluster, AEBE, la familia Wong, la familia Noboa, etcétera, los grandes grupos corporativos del banano, de la agroexportación bananera, se van al Ministerio del Trabajo, se van al Ministerio de Agricultura y empiezan a dictar las políticas para el sector. Dictan estas políticas de flexibilización del trabajo, como son los acuerdos normativos que tú mencionaste, pero adicionalmente, empiezan a asegurar la rentabilidad del sector con exenciones tributarias. Cuando uno ve la carga tributaria del sector bananero respecto de otros sectores de agroexportación, no es la misma. El sector bananero no paga los impuestos que tiene que pagar. Y segundo, les permiten evadir impuestos y les permiten evadir responsabilidades laborales a través de Bueno, empresas fantasma. ahí te pongo el dato que es del propio SRI, ¿no? El señor Egas con el grupo Banco del Pichincha, Diners y todo eso de ahí, paga poquito más de 3 centavos por cada dólar que recibe o que declara. Tres y poquito más. El señor Lazo paga la mitad de eso con el Banco de Guayaquil y el señor Noboa paga la quinta parte de lo que paga el señor Lazo, menos de 1 centavo por cada dólar que declara. Pedro, pero eso 0,7 de cada es dólar. bajísimo porque el impuesto a la renta debería ser que por cada dólar mínimo, mínimo paguen 11 centavos. Pues O fíjense, sea, mínimo. y esto es gravísimo porque además hay todo un mecanismo de lo no declarado, ¿no es cierto?, con el tema de la desregulación financiera, justamente a través de bancos como el Banco Banisi, las offshore, las guaridas fiscales, el tema de Pandora Papers, de Panama Papers, muestran todos los mecanismos con estos fideicomisos que tienen afuera, con el tema de la sobrefacturación en las importaciones, con la subfacturación en las exportaciones. Dejan toda la plata afuera. Con decirte que aparecen las estadísticas mundiales, aparece Alemania como exportador de banano, justamente porque le cambian la bandera al asunto con el objeto de hacer fraude fiscal, de evadir impuestos.
y de fugar capitales. Entonces, en realidad, ¿no es cierto?, la evasión tributaria de estos sectores es mucho mayor de lo que aparece. Es decir, el hecho de que Exportadora Bananera Noboa esté en primer lugar en el ranking de los deudores, de los morosos del SRI, con cerca de 89 millones de dólares, es solo una muestra, ¿no es cierto?, de un proceso mucho más grave. Andrés Arauz ha hablado de que entre todas las empresas, solo del señor Noboa, estamos cerca de 150 millones de dólares de deudas. Pero ¿cuánto de eso, ¿no es cierto?, ya es lo lavado por lo que se conoce en términos técnicos como planificación tributaria? Entonces, no nos sorprenda que estemos permanentemente con un déficit fiscal, ¿no? Eluden impuestos y sobre lo que eluden no pagan. O sea, el negocio es redondo, pero esto es lo que tenemos que entender. ¿Cómo podemos creer que es lo nuevo una élite económica que hace sus negocios con una actividad que reprimariza la economía, que explota laboralmente a los trabajadores, no cumple con sus obligaciones laborales, no provoca desarrollo, que tiene sometido a la pobreza a la población? Y tercera, cuya rentabilidad está garantizada por la explotación laboral y por la evasión fiscal. O sea, ¿qué punto vamos a pensar que esa es una Pero hay, burguesía ¿sabes qué, moderna? hermano? Hay una fuente adicional de explotación, una fuente adicional de riquezas mal habidas, que no tiene que ver solamente con estar mamando de la teta del Estado permanentemente, ni con la relación capital-trabajo directa, con el trabajo asalariado sobreexplotado, sino que tiene que ver con la explotación indirecta a través de la explotación al pequeño productor. Recuerda que el 78% de las unidades de producción bananera son pequeño y mediano productores, o sea, son economía popular y solidaria inclusive. Y ellos sufren explotación porque no cumplen con los precios mínimos de la caja de banano. Y entonces son sujetos a esto que desde la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, ¿no es cierto?, empezamos atacando en el caso de los supermercados, ¿no es cierto?, que es el tema de abuso de poder de mercado en condición de dependencia. Obviamente los pequeños productores no tienen la infraestructura ni los contactos internacionales para poder hacer directamente sus exportaciones. Y si intentan hacerlo, pues sufren todo tipo de boicot mafioso. No solamente aquí, sino por las mafias de otras partes del mundo. Mucha atención con lo que está pasando, con el hecho de que el 60% de la droga incautada en los últimos años en Europa proviene de Exacto. puertos ecuatorianos y buena parte de embarques bananeros, como el último que se descubrió de más de 9 toneladas en España, y que no se dice Sí. cuáles son las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy Exacto. importante ubicar que es por todo lado que le exprimen al país. Exprimen al Totalmente, trabajador ¿no? asalariado, al pequeño productor, le exprimen al Estado, le exprimen a todo el mundo. Y sobre esto último va a ser una puntualización, porque mira, cuando tú ves cómo es la estructura productiva del sector bananero en Costa Rica, en Centroamérica, en Colombia, en otros países bananeros, vas a ver que son pocas empresas que tienen el monopolio de toda la producción. Solo aquí en Ecuador se da el hecho de que haya un número contingente importante de pequeñas y medianas haciendas, sobre todo pequeñas haciendas. Pero eso tiene una razón de ser, y es como Ecuador es el primer exportador de banano a nivel mundial, es en Ecuador donde se realiza el equilibrio de la fluctuación de la demanda y oferta mundial del banano. Entonces, cuando la demanda mundial baja, lo que hacen las grandes empresas en Ecuador es trasladar esas pérdidas a los pequeños bananeros. ¿Cómo lo hacen? Castigándolos con el precio. En vez de pagarles $6.50 por la caja de sustentación, les pagan 80, 90 centavos. A tal punto que yo me he reunido con pequeños campesinos bananeros, prefieren destruir, hacer harina, hacer abono con ese banano antes de venderles $6 por debajo de la caja Bueno, de y te cuento un sustentación. dato, ¿no? Que pueden verlo ustedes tanto en la entrevista que le hice a Omar Maluk como en la entrevista que le hice a Leonardo Escobar, ambos muy vinculados al sector bananero, al sector agroexportador, y no solamente como propietarios, sino como técnicos, ¿no? Como intelectuales orgánicos de ese sector, que reconocían que en medio de la crisis de Ucrania, el gobierno estaba financiando, estaba subsidiando para que se utilice esa parte del banano no vendido. Se lo hace picadillo y se lo entierra como abono. Lo que te quería comentar es que estas cuatro vías que hemos mencionado, la expoliación a los campesinos, la explotación laboral, la persecución sindical, que hay a los campesinos que quieren organizarse y a los trabajadores que quieren organizarse, la captura del Estado, la reprimarización de la economía, tiene todo que ver, tiene totalmente todo que ver
con esta fabricación que hemos hecho en los últimos años de violencia en el país. Porque si tú vives en un sector económicamente marginalizado, simbólicamente marginalizado, en la costa del Ecuador, en el sector agroproductivo del Ecuador, no tienes fuentes de empleo dignas, no hay un trabajo digno donde te cumplan los derechos laborales. Es más fácil ser alguien y encontrar reconocimiento vinculándote a una actividad ilícita criminal, donde te vas a volver alguien y donde vas a tener condiciones materiales de proveerte una existencia muy corta, muy breve, porque son vidas que están condenadas a los 25 o 30 años de expectativa de vida, pero donde puedes ser alguien antes que ser un trabajador explotado. Entonces, a mí no me entra en la idea en la cabeza cómo las élites bananeras de este país, las élites agroexportadoras de este país, no se dan cuenta de su responsabilidad en la fabricación social de la violencia. Porque si pagaran sueldos justos, si sus negocios provocarían encadenamientos productivos virtuosos, si serían de verdad puntales de desarrollo, de crecimiento del mercado interno, que permitirían a las personas que trabajan hacer del trabajo la actividad por la cual construyen sus proyectos de vida, genial, son factores de desarrollo. Pero ni siquiera eso, sino que las prácticas de explotación y de expoliación a las que nos han tenido acostumbradas han sido causantes directas también de este círculo de Y inseguridad, de esto este ciclo nos de lleva inseguridad. directamente al tercer punto, ¿no? Que es el tema de lo político. Es decir, son estas Total. prácticas oligárquicas generan de manera sistemática un proceso de ilegitimación de la Total. ley, de las instituciones, de, inclusive de del sistema democrático, con lo cual abren las puertas precisamente para la transgresión. ¿No es cierto? Que cada cual sálvese como pueda, no importa ningún valor moral, no importa matar a la gente, no importa una cosa así, y sobre todo toman como pasto, ¿no es cierto?, a los sectores más jóvenes, a los sectores más vulnerables, a los sectores ideológicamente menos conscientes, ¿no es cierto?, que terminan siendo fuente de provisión de mano de obra para bandas criminales, en algunos casos, lastimosamente, ¿no? Sí, y es una pregunta antropológica muy básica, es simplemente la búsqueda de reconocimiento, es el Claro, esta ser sociedad no me alguien. representa, esta sociedad solo me Claro, agrede, ¿no? y no Entonces, me y esto reconoce. yo creo que quedó absolutamente exacerbado este problema con la pandemia, ¿no? O sea, esa agresión por parte del gobierno de Lenín Moreno con el tema de a mí qué me importa, voy a pagar primero la deuda, voy a prepagar la deuda externa primero, voy a favorecer a mis amigos primero, antes, y voy a mandar sacando a los médicos, voy a mandar sacando a los trabajadores de la salud, voy a cortar el presupuesto para los hospitales en plena pandemia. Entonces, la gente que se siente agredida, hasta como una forma de rebeldía mal entendida y mal encausada, ¿no es cierto?, empieza a absorber estos mecanismos antisistema y eventualmente legitima, ¿no es cierto?, lo que sería el contrapoder de las bandas criminales. Total, porque voy al sistema de salud, no hay atención, no hay pastillas, no hay hilo, no hay paracetamol. Voy a la escuela, durante la pandemia no hay escuela, no tengo cómo conectarme a internet, quieren que haga Zoom, teletrabajo, ni siquiera me dan celular, ni siquiera me dan computadora, ni siquiera me dan internet. No tengo cupos para instruirme terciariamente, para hacerme soldador, para aprender para calificar mi mano de obra, no tengo. No puedo hacerme pescador porque la pesca industrial ha modificado los ciclos en el mar de migración de los peces. Ya no están desovando los peces en los estuarios. Ya no puedo hacer pesca artesanal. ¿Qué hago? O sea, no puedo ser alguien. No soy alguien frente al Estado. No tengo fuente de trabajo digna. Pero si me articulo a una red de economía ilícita, de red económica criminal, y llevo gasolina a alta mar, llevo droga a alta mar. De repente voy a tener buenos ingresos, voy a ser alguien, voy a ser significativo en com mi comunidad, mi familia va a poder vivir de lo que yo provea, voy a poder ir al sistema privado de salud y darle salud y educación a mis hijos, a mis hijas, a mis familiares, me vuelvo alguien. Y esa es la dimensión cultural de la violencia que no se está entendiendo. La violencia le está ganando al Estado y al mercado legal la facultad de hacer de las personas personas autónomas. Y ahí las élites estatales que nos han gobernado estos últimos años y las élites empresariales tienen una responsabilidad fundamental que no quieren reconocer. No se puede explicar el narcotráfico sin la participación de las élites empresariales. Por eso hay autoras de estudios de seguridad que ya no hablan de redes de crimen organizado o de bandas criminales, sino de élites criminales. Porque es como tú dices, sin la connivencia de empresas de logística, sin la connivencia de empresas bananeras, no se puede explicar toda la droga que sale de Y de Ecuador a la Europa. banca, como se está viendo Y con de el la tema de León banca. de Troya, ¿no? Y de la banca, porque además desde el 2018, con la ley de reactivación económica, se hicieron algunas reformas en el sistema financiero
que con la excusa de repatriar capitales no declarados de ecuatorianos en el extranjero, flexibilizaron todo el sistema regulatorio del sistema financiero para que puedan venir acá capitales sin declaración de sus orígenes, y muchos de sus orígenes terminaron siendo capitales del Esas narcotráfico. son las confesiones inconfesables ante el SRI, que después no pueden, que pagan 4 reales y con eso, ¿no es cierto?, los dineros mal habidos quedan totalmente blanqueados. Y esas declaraciones no pueden ser utilizadas por el SRI, no pueden ser utilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, ni por el Banco Central, ni por la Superintendencia de Bancos, ni por la Superintendencia de Compañías, ni por la Fiscalía, ni por la Contraloría, ni por el FBI, ni por la KGB, ni por la Interpol, ni por nadie. Entonces, quedan totalmente absueltos, en total impunidad. El sector financiero blindando las rentas criminales del narcotráfico. Después dicen que el problema de la seguridad es porque el policía no tiene respaldo para disparar al narcotraficante. Pero la verdad es que el mismo sistema financiero ha empezado a gestar una serie de reformas para poder participar de las rentas criminales. Óigase bien, participar de las rentas criminales. Entonces, aquí tenemos que empezar a darnos un baño de verdad y empezar a ubicar la responsabilidad del problema de la violencia que estamos experimentando en las élites empresariales que no cumplen con los derechos laborales y en las élites financieras que han hecho una serie de reformas para aprovecharse de las condiciones ventajosas que ya presta la dolarización para poder participar de las rentas criminales. Un estudio de CELAC utilizando la metodología de medición de Colombia estima que en Ecuador para el año 2021 ya existía entre 3 y 4% del PIB de dinero criminal Pues en el estamos sistema hablando de unos financiero 4 mil nacional. millones de dólares, ¿no? Para el año 2021, ya estamos 2023, y las Bueno, reformas han sido. hubo un artículo de Vox Populi, es una revista financiera de derecha, de extrema derecha en España, muy anticorreísta, muy antiprogresista en general, que decía que bancos ecuatorianos, los más grandes bancos ecuatorianos, estaban involucrados en lavado por alrededor de 17 mil millones de dólares. Esto de aquí es dato del 2017. O sea, ya en el No es. 2017, ¿no es cierto?, tenemos una estimación muchísimo más grande de la que nos están dando con esta metodología del CELAC. Yo creo que eso es un tema gravísimo y nos pone en contexto, ¿no es cierto?, el hecho de que esta revelación reciente, que es verdaderamente espantosa, porque no hay otra palabra, de que la casa, la guarida en la que estaba escondido el señor Cherres, había sido pagada por, había sido alquilada por el hijo del fundador del Banco de Guayaquil, ¿no? Socio del señor Guillermo Lasso y de su padrino, el señor Danilo Carrera. Es decir, yo creo que es una cosa muy grave, y más grave todavía cuando se revela que en el teléfono celular, ¿no es cierto?, aparecen las llamadas al señor Luque Lecaro el día de la tortura y muerte del señor Cherres. ¿Sí? Una casa que estaba a 800 metros de la casa de playa del señor Guillermo Lasso. Es decir, me parece una cuestión gravísima porque esto de aquí se da después de meses de que estaba supuestamente bajo orden de búsqueda. Estaban buscándole todas las autoridades en el país. Por favor. No, a ver, dos reflexiones a propósito de esto. Primero, y esto se suma a lo de Danilo Carrera, que le quitan el pasaporte y luego se puede ir de viaje a ver el tenis, ¿no? A ver, dos reflexiones. La primera, no puede haber política criminal o política de seguridad en este país sin una mirada de economía política, porque cada vez que se busque a un ladrón, a un criminal de los sectores, de los barrios populares, de los sectores urbanos marginales, marginalizados, racializados de este país, se tiene que buscar también al ladrón, al criminal de cuello blanco, que desde el sistema financiero, desde el sistema empresarial, está lucrando de esas actividades. Entonces, eso es lo primero. Una política de seguridad requiere una mirada de economía política, porque si no nos vamos detrás de los perejiles, llenamos las cárceles de gente de los sectores urbanos Que marginales a la y final no termina vamos. siendo carne de cañón, ¿no? Terminan siendo chivos expiatorios de carne de cañón y no vamos a donde los verdaderos delincuentes que están en las élites, primero. Segundo, respecto a lo que mencionas del caso Rubén Cherres, de la casa de Juan Carlos Reina, que es de hijo de Douglas Reina, uno de los fundadores del Banco de Guayaquil. Esto nos muestra dos cosas para empezar. Primero, comprueba la tesis, la hipótesis anterior. El sector financiero está participando de las rentas criminales de este país y es el mismo sector financiero que nos está gobernando políticamente los últimos 6 años. Y por eso se ve una ineficiencia y una. Y por eso no alcanzan, no son suficientes, una insuficiencia de las políticas criminales que está desarrollando el Y Estado. Porque toda en la algún desregulación punto. financiera y el estrangulamiento de liquidez Total. para que todo el país, toda la economía del país, pública y privada, dependa de los bancos privados, ¿no? El que las élites financieras estén participando del crimen organizado, algunas élites financieras, es lo que nos explica por qué al frente de la UAFE está
un militante de Ecuador Libre que no tiene ninguna experiencia en trabajo de inteligencia financiera, el O tipo que ningún se subía a interés los buses. también, porque eso es lo que el Pablo Obvio. Dávalos decía, eso es la ineficiencia programada. No es que son Obvio. torpes, no es que No. solamente, no solamente es que son torpes e No. incompetentes, sino No. que los ponen ahí precisamente para que Son no hagan nada perversos. o para que hagan cosas muy mal, para que deterioren a las instituciones, para que deterioren la capacidad del Estado de evitar la penetración de las bandas criminales, pues. Son perversos, pero la otra cosa que nos dice lo del asesinato de Cherres es que, mira, a mí no me entra en la cabeza cómo 800 metros de la casa de un presidente se puede cometer un asesinato. Con Digo, tortura y de cuatro seguridad, personas. en la época de Rafael Correa, seguridad presidencial blindaba 1 kilómetro a la redonda cualquier espacio de vida del presidente o de su familia. Yo no puedo creer que 800 metros haya ingresado una banda criminal a cometer un asesinato. Eso te habla o de colusión de las entidades de seguridad con el crimen organizado o de un mal trabajo de las entidades de seguridad. En este país ya tenemos mucha evidencia Bueno, entre José lo de Serrano Cherres, está lo de... hablando de una penetración a las más altas esferas, el embajador de los Estados Unidos, claro que sesgado a favor de una de las bandas y en contra de las otras, también hablaba de los narcogenerales. Los propios policías retirados están hablando de eso. En la bronca entre gente buena y construyen, ¿no es cierto? Empiezan a sacarse los cueros al sol en los que involucran a personal muy cercano al propio asesinado Fernando Villavicencio. Se empiezan a echar la culpa unas con otros, no quieren entregar los teléfonos celulares, se quiere hacer agua lodo del asunto, aparecen las filtraciones en Colombia, aparece el tema, aparece inclusive un señor del Mossad desde Buenos Aires diciendo que han tenido que salir del Ecuador, una serie de payasadas, mira, para no solamente distraer la atención, sino para confundir a la gente, que muestran claramente que aquí hay una agenda de destrucción que yo no creo que haya acabado. Yo creo que esa es una alerta fundamental para entender lo que está pasando y lo que puede pasar en esta segunda vuelta, ¿no? Y Paco Moncayo lo ratificó antes de su salida. Antes de su salida en un evento con Fundamedios, con algunos medios de comunicación, dijo públicamente: en este país hay narcogenerales, están penetradas, cooptadas, infiltradas las Fuerzas Armadas, están cooptadas, infiltradas, penetradas la Policía Nacional y las instituciones políticas y la justicia. O sea, en Ecuador, mira, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Un Estado, desde la definición teórica, es el monopolio de la violencia legítima, es el monopolio de la capacidad tributaria de una sociedad, es el monopolio de las decisiones vinculantes de una sociedad, es el monopolio de la representación institucionalizada de la sociedad. El Estado es de esos cuatro monopolios. Todo eso ha ¿Ya? sido atacado En este país, sistemáticamente. el monopolio de la violencia legítima en este país está puesto en cuestión. No existe monopolio de la violencia legítima de parte de la policía, parte de las Fuerzas Armadas están involucradas con el mismo crimen. Segundo lugar, no hay monopolio tributario de la sociedad. Las bandas vacunan. Hay gente que dice que ya no puede. Hoy salió una noticia de alguien que no puede aceptar un trabajo en el Guasmo porque si tiene trabajo le va a tocar pagar impuestos sobre sus ingresos a las bandas. O sea, el monopolio tributario está roto. Están tratando de cooptar el monopolio de la representación institucionalizada de la sociedad está puesto en cuestión. Por medios coercitivos o por medios mercantiles, está cooptado o infiltrado el sistema de justicia, la fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, etc. También hay penetración de las bandas en el sistema político, pero lo único que nos queda es el monopolio este de las decisiones vinculantes de la sociedad, que las distintas organizaciones políticas generen una política de Estado en términos de seguridad, depongan sus diferencias en esta materia, y es lo único que nos queda. Pero si es que persistimos en estas dinámicas poco cooperativas del sistema político, en poco tiempo ni esto nos va a quedar. Ahora, permíteme esta entrada que le estás dando tú al punto 3 del ámbito específicamente político de esta retracción, de este retroceso hacia formas oligárquicas de poder. Me parece que es muy importante porque nos permite ubicar un tema fundamental. Ya vamos a retornar sobre el tema este de las élites criminales, que lo que no es nada nuevo. Lo que pasa es que a veces los jóvenes y las jóvenes autoras no revisan la literatura del pasado, pero esto lo decía hace 60, 70 años André Gundel Frank cuando hablaba de lumpenburguesía, lumpendesarrollo, ¿no? Y entonces justamente cuando hablamos de lumpendesarrollo, tenemos que ubicar cuál es la dinámica del sistema
que tienen que enfrentar en calidad de víctimas los sectores populares. Porque de ninguna manera se puede decir que los sectores populares son todos, ni mayoritariamente, ni mucho menos, susceptibles al tema criminal. Hay valores éticos, hay principios mucho más sólidos en la gente con menores condiciones de formación, de educación, con condiciones extremas de vida, ¿no es cierto? Que lo que puede encontrarse a nivel de las élites, ¿cómo ha sido tan evidente? Pues, ¿cómo ha sido tan evidente? Y aquí sí estaríamos como Taita Dios en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cuando debatía con Lot si es que destruía o no Sodoma y Gomorra, y le decía, bueno, si hay 50 justos, salvamos la ciudad. Y el otro decía, ¿y si hay 30? ¿Y si hay 10? Y seguían regateando para ver cuántos podían conseguir, cuánto se puede conseguir entre las élites ecuatorianas. Sin duda no hay cómo generalizar, pero realmente cuántas decepciones tenemos. En cambio, a nivel de los sectores populares, hay gente, ¿no es cierto?, que está dispuesta a todo, como lo está haciendo. El Jack Ramírez da un dato que es pavoroso, hombre. O sea, en medio de cada dato que viene y que nos espanta, ¿no es cierto?, da un dato pavoroso que dice, solo en el gobierno de Lasso son 280 mil ecuatorianos que han salido, en este caso, a diferencia de lo que fue la anterior diáspora de la crisis financiera, es con familia y todo, arriesgando la vida a través del Darién, ruta que antes no se usaba, por condiciones de desesperación económica, pero también son en el neto de entradas y salidas de extranjeros, han salido 315 mil, lo cual estamos hablando más o menos de unos 600 mil ecuatorianos que han salido durante la gestión de Lasso. O sea, y esos son datos totalmente parciales. Entonces, frente a la desesperación que tienen, ¿no es cierto? Esas cuatro características de la legitimación del poder, ¿no es cierto? A nivel de lo que enfrentan los sectores populares, te marcan una situación que está claramente expresada en este dato que das de este compañero que no puede ir a trabajar en el Guasmo porque le sale carísimo. Entonces, más allá de cuál es el porcentaje de los sectores susceptibles a este tema, tienes vos, por un lado, ¿no es cierto?, el hecho de que esto de aquí significa un deterioro muchísimo más rápido de las condiciones de vida y de subsistencia de esos sectores, así no tengan un contacto directo con el crimen o con las vacunas. Segundo, el tema simbólico. En términos del deber ser, ¿no es cierto? Eso sí tiene un efecto gravísimo porque y frente a la debilidad, a la incompetencia, a la impotencia del Estado, de los valores establecidos, emerge, ¿no es cierto?, como un contrapoder, como una contracultura, toda la cuestión narco. Por eso es que es tan popular, ¿no es cierto?, las cumbias, los corridos y las telenovelas fomentadas por los monopolios, ¿no es cierto?, para ensalzar a los narcotraficantes, para ensalzar a los sicarios, ¿no? Y entonces, inclusive en algunos casos ya con formas de religiosidad popular vinculados a ese tema. Pero la ganancia es completa para estos sectores porque se retroalimenta. Y entonces se vuelve invivible, ¿no es cierto? Se vuelve invivible a la gente decente en un barrio popular, ¿no es cierto? Tiene una situación de vida cada vez más fregada, porque ni tiene respuesta de parte del Estado, pero además es vista como enemiga, ¿no es cierto? Si es que no busca mecanismos de mimetizarse, se ve como enemiga precisamente por aquellos sectores ya contaminados. Con lo cual, ¿no es cierto?, el tablero rápidamente, mucho más rápido que lo que sería una dinámica lineal, rápidamente cae en el bolsillo del control por parte de estas bandas. Entonces, con cuatro reales que tengan, que suelten desde arriba, yo pongo así para que vean ustedes la brutalidad de lo que está pasando en el país. En términos operativos, estos sicarios que han sido detenidos en el asesinato de Fernando Villavicencio deben haber sido bien baratos. El verdadero costo del operativo debe haber sido en comprar altas autoridades para que sean cómplices y sean los operativos de este proceso. Y en toda la plata que han metido, tanto en las redes sociales con los troles, los bots y toda esa cuestión, como en los medios de comunicación y en sectores intelectuales, para dar una interpretación, la interpretación adecuada de este suceso. Pero el operativo mismo de los autores materiales son gente desechable, carne de cañón, como estábamos hablando hace un momentito. Es una tragedia terrible. Creo que vos mismo estabas dando el dato de que ya son más de 40, son 42 personajes políticos o expuestos al tema político, dirigentes sociales, dirigentes políticos, muchos de ellos dirigentes de la CONAIE, de la Revolución Ciudadana, que han sido asesinados ya y que tienen una situación, ¿no es cierto?, totalmente mimetizada, porque el discurso oficial es que son todos estos ajustes entre bandas criminales.
Imagínate. Es que, a ver, wow, tres ideas. La primera, con todo lo que tú dices, las Fuerzas Armadas en este país tienen que empezar a considerar que la violación de derechos laborales y la violación de obligaciones tributarias en el sector agroexportador que representa a Daniel Noboa tienen que empezar a ser vistos como un problema de seguridad nacional. Porque aquel lugar agroexportador donde no se respetan derechos laborales y no se pagan las obligaciones tributarias como se deben pagar, se vuelven enclaves de violencia. Entonces, eso ya no es solo un problema tributario, no es solo un problema laboral, es un problema de seguridad nacional. Porque a la final, las élites que viven de la expoliación del país, cuando el país queda en llamas, no les Se importa, su van, dinero pues, está en se van a Panamá, Miami, se su van a dinero está en España, se van a Miami, su Andorra, dinero se van está a en Delaware Albania. y se van. Y se van porque no sienten su destino atado a esta tierra. Es que esa es la tragedia de Latinoamérica, pero particularmente de Ecuador y de Argentina, porque somos Ni las élites que siquiera además más defienden la riqueza hacienda externalizamos. heredada. Es que ya no pasa por ahí el proceso de acumulación. Entonces, esa es la tragedia. Nuestras élites no sienten su destino atado a esta tierra. Entonces, no les importa si el país se prende en llamas porque se van, porque hemos generado regulaciones, no hemos, perdón, ellos, cuando nos han gobernado, han generado regulaciones que les ha permitido externalizar, extranjerizar su riqueza. Entonces, esto es un drama. Lo segundo, las Fuerzas Armadas tienen que considerar que es un problema de seguridad nacional estas políticas de déficit cero, de inversión pública cero, de permitir que el Estado siga ausente en los sectores urbanos marginales en forma de salud y de educación, de no obligar al mercado que esté presente en los sectores urbanos marginales en forma de salud y educación asequible. Las Fuerzas Armadas tienen que empezar a pensar en esta clave, porque si no, no nos va a quedar país. Y lo tercero que te iba a decir a propósito de la acertada y la gran reflexión que hiciste en este momento, es que la comunidad política tiene que poner un freno de momento a continuar con esta estrategia de recibir prebendas a cambio de legitimar y de seguir obedeciendo a este proceso de reforma, de ajuste estructural del Estado, de desmantelamiento de las capacidades estatales, porque si seguimos en este proceso, ya no va a haber población a la que representar. Tú das el dato que da Jacques Ramírez de que hemos tenido casi 300.000 familias que han salido del país, lo cual es un problema económico, porque si sale toda la familia, además ya no va a haber remesas, que es distinto que cuando salen solo cabezas del hogar. Pero si ya tenemos 300.000 familias rotas, si este país no está brindando futuro, no está dando una promesa, un proyecto de vida a su población. Esto tiene que ser un dato para las personas del sistema político que tienen que poner un freno y decir, ¿a quién estamos representando? ¿Tenemos que representar al pueblo o tenemos que representar a los intereses de las élites? ¿Cuáles son las opciones políticas que representan al pueblo y cuáles son las opciones políticas que representan a las élites? Y ahí no hay dónde perderse, Pedro. Yo entiendo que quizás la Revolución Ciudadana no está en su mejor versión. No es todo lo democrática que nos gustaría que fuese. Quizás la Revolución Ciudadana le está faltando establecer más vasos comunicantes con distintos sectores de la ciudadanía, pero entre el modelo de economía del desastre de Moreno, de Lasso y que representa a Daniel Noboa, y cambiar la política económica y darle un poquito más de autonomía relativa al Estado y empezar a implementar nuevamente políticas económicas por el bien común, que eso sí es un sello de la Revolución Ciudadana, la elección es clarísima. No hay dónde perderse. Necesitamos apostar de nuevo por más Estado, por un Estado relativamente autónomo y por un Estado que no esté presente en los sectores urbanos marginales solo en forma de plata y plomo, que ni siquiera está así. Pero no es solo mano dura, hay que tener un brazo derecho del Estado ¿Dijiste fuerte y plata y también un plomo brazo. o Paula Romo? María Bala, plomo, no, plata y plomo. Pero necesitamos eso, necesitamos los dos brazos del Estado, políticas de bienestar también necesitamos, y Daniel Noboa no promueve eso. Entonces, la lección está clara y espero que haya la pedagogía suficiente y la capacidad política suficiente de comunicar esto a la ciudadanía, porque, como dije al inicio de la entrevista, estamos pensando que el marketing va a sustituir a la política y eso es un error. Y me daría una pena inmensa que no hagamos todo lo que se tiene que hacer y de aquí en 6 meses estemos llorando en nuestros muros de Facebook, en nuestros muros de Twitter, en las entrevistas, estemos haciendo denuncias morales por cosas que no supimos cómo ganar políticamente. Y Este eso es sí un me da momento una tristeza. histórico de urgencia cívica y democrática. Este es una exigencia de una didáctica social que permita entender la gravedad y la irreversibilidad de la coyuntura, ¿no? Total, total.
Y no sé si estamos realmente conscientes de eso, Ahora, porque si pero mira, por el estaríamos lado haciendo la positivo, yo creo que política. han habido unos cambios importantes, ¿no? A pesar del control de los medios de comunicación tradicionales, a pesar de la eficacia que han tenido el marketing y la programación neurolingüística y las redes sociales y todas las nuevas técnicas, Cambridge Analytica y todos estos asesores internacionales, los manuales de la CIA del señor Gene Sharp para ir controlando y manipulando a la población. Han sido muy eficaces en no solamente en polarizar, sino envenenar mucho el ambiente social, y no solamente a nivel de las élites, digamos, no solamente a nivel de las academias, de los intelectuales, sino también a nivel de los sectores populares. Hay una dinámica endógena de esa cuestión simbólica, aspiracionista, ¿no es cierto?, que rápidamente hace que sectores muy vulnerables, víctimas de este proceso, sean los primeros, ¿no es cierto?, en acceder y en repetir y en exacerbar un discurso de odio, ¿no es cierto?, basado en la denigración de las políticas que les favorecían. Una cosa verdaderamente, no solamente paradójica, sino ya tragicómica. Y sin embargo, ¿no es cierto?, a pesar de ese bombardeo, se va viendo cómo se ha ido erosionando la eficacia movilizadora de ese tipo de mecanismos de manipulación. Es decir, ya esta dicotomía correísmo-anticorreísmo, que fue tan útil durante los primeros 5 o 6 años, ¿no es cierto?, se va erosionando. Ya cada vez la gente rechaza más. Ya en la elección del 2021, la propia candidatura de Yaku, forjada como fue desde la cooperación internacional, la candidatura de Herbas, ¿no es cierto?, las sorpresas de esa época, de alguna manera reflejaban, ¿no es cierto?, el hastío de ciertos sectores de esa campaña de la absolutización del tema de la corrupción y de vincular a cualquier persona progresista con el tema de la corrupción, del robo, del latrocinio. Entonces, primer punto. Pero me parece que inclusive en la candidatura de Noboa, sin duda, se refleja el hecho de que el anticorreísmo duro, que de alguna manera lo reflejó Villavicencio, pero su candidatura hasta el momento de su asesinato se estaba desplomando. Algunas encuestas ya lo ponían por debajo del 7%. Solamente el voto de condolencia, ¿no es cierto?, hace que trepe tanto él y su bloque. Pero también en la candidatura del Rambo, más allá de que el señor Topic tenga otro tipo de articulaciones y que haya formulado una serie de propuestas y una cuestión así que iban más allá del Rambo, la figura popular, la figura cliché, digamos, era el Rambo. Esa tampoco prosperó. Pero el intento tremendamente oportunista, que además empezó días antes del asesinato de Villavicencio, de Otto Sonnenholzer, de entrar de manera muy agresiva a disputar ese nicho ideológico del anticorreísmo duro, cosa bien rara, ¿no es cierto? Bien rara, tampoco resultó. Y aparece el beneficiado de toda esta situación, alguien que se presenta como neutro y que incluso hace unos esfuerzos verdaderamente poco creíbles, de presentarse como progresista, centroizquierda, como que en algún rato quiso ser correísta, como que quisiera ser el empresario con visión social, separándose del bloque de los banqueros especuladores, etcétera, etcétera. Y sin embargo pone obviamente no solamente a su vicepresidenta, que expresa el otro yo del doctor Mengele, ¿no es cierto?, sino que además expresa el verdadero proyecto de esa agenda de extremismo neoliberal que ha estado constituyendo, que ha estado conformando el bloque de poder desde la época de Moreno, Lasso, y que ahora quiere perpetuarse con Novoa. Entonces, me parece que es importante, no sé, quisiera oír tu opinión de cómo se da esa dinámica. ¿Cuál es la reserva moral de los sectores populares, de la población en general, que le permite irse independizando de esa tan eficiente manipulación política de la que ha sido víctima en los últimos 6 años y que le va abriendo otro tipo de dinámicas a futuro? A ver, ahí te daría, pucha, hay que poner algunas variables para ir midiendo la reacción de los sectores populares. La primera que te diría es, los estudios en la Universidad Andina de Malki Sáenz y de Carlos Larrea dan cuenta de una dinámica que es muy llamativa, y es que en la elección del 2017, la Revolución Ciudadana tuvo un voto de clase durísimo y fue la preferencia número uno de los sectores populares en la costa, en la sierra. En 2017, la Revolución Ciudadana ya se había alejado de los sectores populares.
¿Por qué? Porque las formas en cómo la Revolución Ciudadana estaba generando política se adaptaba muy bien a las formas de la costa, pero no se adaptaban para nada bien a las formas organizativas de la sierra. ¿En Entonces, qué ahí hay un sentido? ¿Por el primer tema dato. clientelar, por las estructuras clientelares o cómo? Yo no llamaría seriamente clientelar, pero ha habido procesos en la sierra centro, sobre todo del país, y un enclave en la sierra norte, pero en general en la sierra del país, los sectores populares tienen una dinámica organizativa y comunitaria mucho más presente que en la costa. En la costa pegó muy bien la relación cara a cara entre Estado y campesino, Estado y agricultor, en la sierra eso no. Entonces, lo primero, ¿por qué hago esta reflexión? Porque esto quiere decir que para poder movilizar sectores populares, la forma importa. Y las formas en cómo interpelas a sectores populares urbanas no van a ser los mismos que sectores populares rurales y no van a ser las mismas las formas en la sierra que en la costa. Y en un país tan societalmente diverso como el Ecuador, hay que tener la inteligencia y la ductilidad, la plasticidad necesaria para satisfacer esas distintas formas Y de societales que alguna tienen que manera la satisfacer. Amazonía y y Galápagos responden más al patrón costeño, ¿no? Que al serrano. En la Amazonía tienes una cosa ambivalente. En la Amazonía tienes todo el ethos colonizador que va a tener una mayor similitud con la costa, pero en la Amazonía también vas a tener pueblos de nacionalidades con lógicas comunitarias organizativas de la sierra. La Amazonía es muy ambivalente. Están expresados estos dos ethos. Pero entonces, la primera reflexión, las formas importan. Lo segundo que te quería decir es que para que los sectores populares puedan realizar una experiencia activa, una reflexión activa respecto del bombardeo que reciben en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, tienen que tener alternativas. Entonces, la obligación de la Revolución Ciudadana es ofrecer una alternativa a los sectores populares. Pero bueno, y Es no solamente de la Revolución nuevamente. Ciudadana, ¿no? Sino de los propios movimientos sociales, porque mira, parte de esa cuestión, más allá de las formas, en términos de contenidos, sí tiene que ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, en estas provincias centrales de la sierra, en la que hay una importante presencia del movimiento indígena, pues son las provincias que eran las más racistas, en el que el conflicto interétnico era el más exacerbado, ¿no? Y que buena parte de eso fue transformado de manera brutal, de manera radical, diría yo, por ese terremoto que significó el levantamiento indígena del Inti Raymi de 1990. Pero que después, ¿no es cierto?, entra en toda esa ambivalencia de la representación, del discurso, de las alianzas, de la praxis política concreta, de no solamente de Pachacútic, sino de la CONAIE. Y entonces allí, ¿no es cierto?, más bien cada vez son más, ¿cómo te digo?, más sorprendentes presencias como las de Leonidas Issa, ¿no es cierto? Que de alguna manera retorna a esa línea de clase, la unidad de los pobres del campo y de la ciudad. Porque tú tienes, desde la época, por ejemplo, Nina Pakari, en la época de la crisis bancaria, es facilito ver por quién votó Pachacuti en esa época, ¿no es cierto? Y vas a ver cómo votaron a favor de todas las propuestas favorables al salvataje bancario. Toda la relación con Lucio Gutiérrez, inclusive cuando ya Lucio Gutiérrez abiertamente se había alineado con los Estados Unidos. Recuerda que la propia Nina Pakari fue canciller 6 meses más hasta que le mandaron sacando, ¿no? El propio Luis Macas, pues, ¿no? Que con Manuel Chiriboga de subsecretario, en realidad aplicaron toda la política neoliberal al agro, ¿no? Con la Es que cobertura hay del tema indígena. Entonces, lo que yo sí creo es que no solamente es el tema de las formas respecto a tu primera reflexión, sino también el tema de contenidos. Más bien, aparece que empieza a surgir desde las bases de esos sectores, desde los sectores populares, una situación espontánea de conciencia de clase. Porque en el conjunto, fruto de estas ambivalencias, resulta ser que son esos sectores que de alguna manera fueron los más beneficiados por la política de los primeros 10 años del correísmo. Recuerda tú todas las estadísticas de cómo salieron de la pobreza precisamente en esas provincias, eran las más beneficiadas por las políticas económicas de salir de redistribución del ingreso y de obra pública e inversión social. Y resulta ser que esos sectores son los que están votando más por la derecha, no por el Pachacuti. Es que No por otras ahí te quería expresiones de la hacer. izquierda anticorreísta o más radicales o marxistas-leninistas, sino por la derecha más dura, que empieza desde la votación con Lucio y que va viendo, ¿no es cierto?, hasta la votación ahora, bueno, con la votación con Lasso y la votación ahora con Topic y Sonnenholzer, ¿no? Es que ahí estoy de acuerdo contigo, por eso te iba a hablar primero de las formas y después te iba a decir. La segunda cosa es que a los sectores hay que hablar para el conjunto del país, sí, hay que hablar para el conjunto de la sociedad, sí, pero desde los sectores populares.
O sea, eso de buscar, eso de que vamos a buscar contentar a todos, de que vamos a tratar de construir un país donde todos estén presentes, cuando sabemos que hay relaciones de clase, relaciones interétnicas tan jodidas en este país, eso es mentira. Hay que tomar una postura y hay que hablar y proponer un proyecto para todo el país desde un sector específico. Y aquí es donde entra, donde mete la cola el tema del correísmo, anticorreísmo, porque yo discrepo con algunos colegas que piensan que la sociedad ya está cansada de correísmo, anticorreísmo. Puede ser que como espectador o espectadores de la política, hay sectores del electorado que ya no quieren broncas entre correísmo y anticorreísmo, pero el correísmo es un hecho histórico de este país que vino a estructurar nuestra comprensión política del país. O sea, desde el 2006 en adelante, la lucha de clases en este país adquirió la forma particular y concreta A ver, del correísmo. déjame que subraye eso porque yo creo que es fundamental ubicarnos, ¿cierto? Que si se quiere recuperar el país, por ejemplo, poniendo un límite al lavado de dinero, vas a toparte con poderosos intereses que van a movilizar a una gran cantidad de actores en las redes sociales, de influencers, de bots, de trolls, que van a prácticamente a movilizar a lo fundamental de los medios de difusión, comerciales, que van a movilizar de manera fundamental a la academia, porque tienen hartísima plata y se ha visto, ¿no es cierto?, la forma como se ha mentido desde la academia. Y entonces yo no creo que se pueda, digamos, hacer tortillas y romper huevos. No, 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 no. No, y además está esto que te iba a decir. Todo el mundo dice, no, se acabó esto de correísmo, anticorreísmo, la sociedad está cansada. Y el rato que empiezan a distribuir los votos de Daniel Noboa y Luisa González, de los otros contendientes en la segunda vuelta, operan con la lógica correísmo, anticorreísmo. Entonces, no me puedes decir que se acabó la lógica correísmo, anticorreísmo cuando ves qué candidatos son anticorreístas y le van a endosar su voto a Daniel Noboa. Entonces, no es que se ha dejado, no es que está atrás de esa lógica. Para mí, esa lógica. Años de estudio de la Argentina a mí me dejan la certidumbre de que el tema del correísmo va a ser, al igual que el peronismo, aquí en Ecuador, es el hecho maldito del país burgués. Claro, Entonces. además, no sé si tú has revisado alguna literatura de lo que se ha hecho en Argentina, pero es una cuestión vieja. Y operan más o menos los mismos mecanismos, ¿no es cierto?, simbólicos y de convocatoria simbólica y de generación de discurso que provocó la línea divisoria, el divortium aquarum entre peronistas y gorilas, ¿no? Que incluyó a sectores de la izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, importantes sectores de la intelectualidad, gente como Borges, como Victoria Ocampo, y hasta el propio Cortázar, ¿no? Que quedaron atrapados en esa dicotomía y que se lo vuelve a repetir ahorita acá, después de que a nivel de los sectores intelectuales hubo décadas de autocrítica, ¿no es cierto? Y de poner a punto la gravedad de la torpeza histórica que significaba esa situación. Yo creo que es increíble cómo puede haberse repetido la misma receta en el siglo XXI. ¿Cómo es eso? Tú que estás estudiando además temas de un estudio de caso en la población argentina, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes entender, ¿no es cierto?, que puedan ser tan eficaces estos mecanismos de manipulación ideológica de la población, del imperio, de la oligarquía, en dos latitudes tan distintas, formaciones sociales tan distintas, pero además que tecnológicamente hay un abismo, pues, en torno, por ejemplo, al tema de la comunicación? Sí, pero es que también a veces pensamos que solo son disputas al nivel de las ideas y lo que tenemos que tener en cuenta es que estas batallas culturales son materiales y tienen una base material. Es decir, yo me pongo a pensar, si yo estaría enmarcado en redes laborales, institucionales, de cooperación internacional, que históricamente en los últimos 20 años o en los últimos 15 años estuvieron orientadas hacia el anticorreísmo, va a ser difícil que yo trabajando ahí tenga un discurso que trate de ver los blancos y los oscuros, los matices, lo bueno y lo malo, separar Porque la te paja del cortan el trigo del financiamiento correísmo, nomás. porque pongo en cuestión mi red de reproducción de la vida cotidiana. Entonces, esto que yo te diría que me pasaría si estuviera ahí, es algo que me va a pasar en cualquier lugar, porque esta disputa de ideas tiene materialidad. Entonces, Oye, y hay editores. esto que tú dices se vuelve todavía más grave porque se hizo público en febrero de este año que National Endowment for Democracy, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, la CIA en definitiva, aprobó 100 millones de dólares para cuidar la democracia del Ecuador para invertirse este año. En un ¿Cómo año. estará circulando Sí. eso entre ciertas organizaciones sociales, ciertos intelectuales, ciertos periodistas? Pero también cuidado, ¿cuántos sicarios estarán financiando con eso?
No, no, no. Es que este es el tema. La batalla de las ideas tiene una materialidad detrás. Inclusive cuando vemos trolls en Twitter, hay una materialidad, hay estrategas políticos, hay guionistas, hay todo un equipo de diseñadores, hay una infraestructura de celulares, de computadoras, hay inversión y hay gente que lucra de esto. Entonces, es totalmente plausible que así como Cortázar, Victoria Borges hayan tomado una postura política determinada en el conflicto peronismo-gorila, peronismo-antiperonismo, es también totalmente plausible que eso ocurra hoy en día aquí en Ecuador, porque hay una materialidad detrás de eso. Lo que sí me llama la atención, lo que sí me llama la atención es que no entendamos y no estemos viendo que si queremos hacer política popular en el país, no entendamos que hay partes del país donde los materiales son correístas y donde no hay cómo hacer política popular sin el correísmo, y que no entendamos que hay partes del país que son indígenas y que tienen una referencia en Leonidas Diza, y que no podemos hacer política popular en esos lugares sin los materiales indígenas de Leonidas Diza, y que no entendamos que hay que generar una mesa donde se pongan en discusión las distintas propuestas para construir otra vez, y estoy cansado de decir esto, pero hay que decirlo una y otra vez, no un frente, no una articulación, no una unión, un pacto de no agresión y de resistencia al neoliberalismo entre los sectores progresistas de la izquierda del movimiento indígena y los sectores progresistas de la izquierda de la Revolución Ciudadana. Que eso no se pueda hacer es una incapacidad política que es colectiva, que no se le puede endosar solamente a Leonidas Issa como responsable, que no se le puede endosar solamente a Luisa González o a Rafael Correa como responsables, sino que son capacidades colectivas. Ese es Y un punto que tenemos. yo creo que es crucial porque los movimientos sociales, independientemente de las dirigencias, ¿no es cierto? Independientemente del financiamiento, los movimientos sociales, las organizaciones populares necesitan tener una plataforma autónoma de lucha, una plataforma de clase, puntos básicos que tienen que interpelar a todos los candidatos. Obviamente, unos candidatos van a aceptar de manera más natural esas propuestas que otros. Pero yo creo que es indispensable el que se estructure desde los intereses de clase este tipo de alternativas. No puede ser, yo tuve con una dirigente, con una abogada sindicalista en este mismo programa, tuve una discusión porque ella, que supuestamente defendía los intereses de los trabajadores, decía que lo que hay que hacer con el IES era eliminar la atención de los familiares de los afiliados. Por favor. O sea, si eso, si, no me defiendas, compadre, compadre, si es que esos son la representación de los intereses de los sectores populares, estamos fregados. Sí, Mira, yo pero creo ahí que hay dos, tiene o que haber sea. una estructuración técnica independiente y además que no sea coyuntural, no tenga que ver con el tema de la coyuntura electoral, que plantee, por ejemplo, a ver, por decirte alguna cosa, a ver, vamos a hablar en serio, ¿no es cierto? A ver si son ciertos los datos, pero vamos a tener un programa de largo plazo para eliminar o para reducir de a de veras la desnutrición infantil. Vamos a tener un programa para salvar el seguro social. Vamos a tener un programa para defender los activos productivos, por ejemplo, la empresa pública en petrolera, energética, en telecomunicaciones. Vamos a defender, ¿no es cierto?, el tema de la reactivación productiva. Es decir, son los derechos laborales. Es decir, son una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, que no hay pues mucho espacio, en los que habría que buscar, más bien dicho, no hay mucho espacio para esa contaminación venenosa, ¿no es cierto?, de correísmo y anticorreísmo, y que deberían plantearse a futuro. A ver, ¿qué es lo que tienen que defender? ¿En dónde podemos converger independientemente de si somos católicos, protestantes, correístas, anticorreístas, de izquierda o de derecha? ¿En qué los movimientos sociales tenemos intereses en común? Y eso me parece que Exacto. es una falencia gravísima. Y voy a dejar lo del IES de lado un momento porque quiero regresar a esto con lo que cerraste. Y aquí regreso a lo de las formas importan, porque por ejemplo, ¿qué es lo que va a decir Rafael Correa respecto a 2021? Nos acercamos a Jaime Vargas días antes de la segunda vuelta y perdimos las elecciones. ¿Por qué? Porque Quito rechazó el acuerdo con Jaime Vargas. Otra vez, las formas importan. El acuerdo de Andrés Arauz en 2021 con Jaime Vargas no fue con la CONAIE, fue con Jaime Vargas a título personal. Jaime Vargas nunca llevó al Consejo Político de la CONAIE una propuesta, una postura de acompañar a la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el Consejo Político de la CONAIE, que tiene representación de los distintos pueblos y nacionalidades del país, ve que Jaime Vargas actúa inorgánicamente, va a adoptar una postura que castigue lo que hizo Jaime Vargas. La reacción de la CONAIE no es en contra de la Revolución Ciudadana, es en contra de la actuación inorgánica de su presidente A y la por final eso no se. terminó favoreciendo a un yacu que decía prefiero al banquero que al correísmo. Y Pero ya entonces en la segunda querían vuelta fue lo lazo, otro. toma tu lazos. Pero fue en la segunda vuelta lo otro. Y por eso te digo, las formas importan y tenemos que aprender a respetar eso. Entonces, mira,
El movimiento indígena tiene, con la Revolución Ciudadana, tiene más similitudes que diferencias. De hecho, Pedro, cuando hubo la mesa de negociaciones después del paro de junio, el decreto con el que se negoció el control de precios debe ser un decreto que, si yo estoy bien informado, tú lo debes haber redactado, el decreto de control de precios, ¿no? Pero era el No, decreto. pero te doy el dato porque es muy importante y hay una cantidad de gente, inclusive gente supuestamente progresista, ¿no es cierto?, que miente de manera descarada porque es posible, perfectamente factible en esta experiencia aquí en el Ecuador, pero también en Argentina, pero también en Venezuela, ¿no es cierto?, evitar que nos hagan lo que hicieron la oligarquía y el imperio en Chile a propósito de que se conmemoran los 50 años de la caída de Allende, ¿no es cierto?, cuando de manera artificial vaciaron los supermercados, crearon una carestía artificial, ¿no es cierto?, en lo que ahora se ubica ya claramente como uno de los mecanismos de los manuales del señor Gene Sharp de la CIA, de guerra económica contra los pueblos. Cuando en el 2015 quisieron, ¿no es cierto?, manipular los mercados, los grandes monopolios, los grandes oligopolios, manipular los mercados, para con eso, ¿no es cierto?, generar una carestía artificial, una escasez artificial. Por ejemplo, desde la superintendencia organizamos los comités de usuarios. Llegamos a tener 13.000 comités de usuarios y se revirtió ese aumento de los precios. Fíjate, querían en marzo del 2015 quisieron hasta duplicar el precio. En dolarización, duplicar un mes los precios significaba acabar el año con hiperinflación y acabamos con una inflación de menos del 3%. Obligamos, ¿no es cierto? Obligamos con un comité de usuarios, sin comité de usuarios, la gente cogía el teléfono celular y empezó a tomar fotos en los supermercados de cómo empezaban a vaciar los anaqueles, las góndolas que llaman los argentinos. Y eso si se hubiera podido tener, por ejemplo, en la época de Allende, si los compañeros venezolanos hubieran tenido el instrumento, ¿no es cierto?, de esta lucha en contra de la manipulación monopólica de los precios, de los mercados, ¿no es cierto?, significa un pare, porque eso ya marca la cancha. Entonces, aquí en el Ecuador, muy probablemente, una de las formas de castigar a la gente, podría ser que si nuevamente asciende una propuesta popular, nacional popular, ¿no es cierto?, empezar a boicotear la economía, desde el Total. poder que tienen en la sociedad civil, con la guerra económica, con estas técnicas que se van depurando, que empiezan, ¿no es cierto?, en la Guatemala de Jacobo Arbenz, en el Irán de Mossadegh, en el Chile de Allende, pero también en la Argentina de Frondizi. También en la Argentina vaya, se me fue el nombre, el primer presidente radical Alfonsín, perdón, que tuvo que entregar el Alfonsín. poder antes de tiempo. Es decir, no necesariamente tiene que ser un gobierno de izquierda. Si no calza precisamente en la agenda coyuntural que tiene el imperio y la oligarquía para nuestros países, le aplican la guerra económica y los académicos, los economistas, nos encargamos de justificar el asunto diciendo es que técnicamente fue un mal manejo económico. Queda totalmente desmantelada esa impostura. Es una mentira. Es claro, ¿no es cierto?, que aquí hay una correlación de fuerzas y yo creo que vale la pena de traer a colación en estos últimos minutos porque es lo que el país va a tener que enfrentar. Es decir, si es que no logran ganar en las urnas, pues van a intentar un golpe de Estado, ya lo dijo el propio Lasso, nosotros no vamos a entregar el poder a los que no nos gustan. Las Fuerzas Armadas, inclusive algún sector, ya se solidarizaron con ese asunto. Sectores de la iglesia tradicional, contrario a lo que dice el Papa Francisco desde Roma, ¿no es cierto?, están en abierta rebeldía para favorecer los intereses más oligárquicos. El retorno a los viejos intereses que hasta el propio Osvaldo Hurtado lo planteaba en el poder político del Ecuador. La Es que iglesia, las cámaras empresariales, las fuerzas armadas. Eso es el núcleo de lo que ahora se llama el deep state, ¿no es cierto? El núcleo del poder oligárquico, independientemente de lo que diga el pueblo, independientemente de lo que digan las instituciones democráticas, independientemente de lo que diga la Constitución y las leyes. Así es que, ¿cuál sería la reflexión para ir entendiendo a qué nos enfrentamos, cuáles son las sorpresas que vamos a tener en esta segunda vuelta? total, pero por eso mismo la respuesta tiene que ser política, porque inclusive para poder garantizar la gobernabilidad se tiene que ampliar la base social de sustentación y se tiene que ampliar la base social de sustentación que sea capaz de copar y de movilizar las calles. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? A ver, yo sé que desde la revolución se llama el movimiento indígena, hay coincidencia en política de control de precios, en política de regulación de precios justos para el comercio en la sierra y en la costa, en políticas de promoción del agro. Sé que hay coincidencias entre la revolución ciudadana y el movimiento indígena en temas de manejo de focalización de los combustibles. Ya, perfecto. ¿En qué hay diferencias? Hay diferencias en el avance de la frontera extractivista, sobre todo minera, con lo que implica la ley de consulta previa, y hay diferencias en la plurinacionalización del Estado. Respecto de lo primero, está bien que haya diferencias y está bien que sobre esas diferencias se sienten a negociar. Ustedes quieren ley de consulta previa, perfecto, eso dice la Constitución. La Revolución Ciudadana tiene que negociar una postura sobre la ley de consulta previa respecto a la ampliación de la frontera minera, y eso es un punto sin el cual no se va a poder dar ese acercamiento. Por eso, a mí, yo celebro que el Andrés Arauz salga y diga que los 10 puntos de junio del 2022 los acogemos, pero tantito, no suprimamos la política, no cancelemos la política. Es claro que en la Revolución Ciudadana no está saldada la discusión ni del extractivismo, ni está saldada la discusión de la consulta previa. Siéntense y negocien eso. No digas que los 10 están abrazados por la Revolución Ciudadana. De los 10 puntos, 8 coincidimos y los 2 nos vamos a sentar a negociar. Y está el tema de la plurinacionalidad del Estado. Y aquí hay un problema mayor, que es que desde los sectores blanco-mestizos no entendemos bien qué es la plurinacionalización del Estado. Y a veces nos imaginamos fantasmas donde no hay. La plurinacionalización del Estado no es nada más y nada menos que esa representación institucionalizada de la sociedad le haga un poquito más de justicia a la diversidad de las formas societales y culturales que existen en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy quichua hablante, me pueda ir al SRI a hacer una declaración de impuestos en quichua. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo estoy estudiando en una escuela, en el Carchi, una escuela técnica, y soy un gran productor papero, tenga acceso a una institución del Estado donde haya desarrollos tecnológicos acorde a la papa. O sea, la plurinacionalización del Estado, a veces pensamos que hay cucos, pero la plurinacionalización del Estado es que el Estado represente de mejor manera las formas societales de ese país, las atienda mejor y descentralice un poquito más Yo algunas estoy de acuerdo competencias con este punto claves. que tú haces, pero hay que tener cuidados, no hay como ponerse muy ingenuos respecto a eso, porque han habido sectores con financiamiento internacional, porque son corrientes internacionales, que plantean, sí plantean un problema mucho más extremista, una agenda de extraterritorialidad o de división territorial, que incluye, por ejemplo, el tema de los recursos naturales. Por ejemplo, en el tema petrolero, utilizar un argumento anglosajón, ¿no? Frente al derecho latino, que mal que bien tiene 500 años en esta tierra, quieren plantear que los recursos naturales no del subsuelo no pertenecen al Estado, sino que Bueno, pertenecen al propietario privado. pero Cuidado. eso se sal, pero necesitarían reforma constitucional para eso. Claro, pero el O sea, problema es que hacia dónde avanzan y hacia dónde quieren apuntar las pero estoy de interpretaciones. acuerdo Y me contigo. parece muy bien lo que tú estás mencionando. Lo planteo porque no tiene que ser una discusión desde la ingenuidad ni desde la concesión, No, sino total. precisamente desde la estructuración y la perfilación hasta sus Sí. últimas consecuencias de cada uno de esos puntos para evitar los extremismos de lado y lado. Pero las dos cosas están conectadas porque si tú no satisfaces la demanda del Estado plurinacional, estás dando gasolina a los que tienen estas otras propuestas para que hagan sus propuestas. Entonces, hay que satisfacer esa demanda porque si no, van a venir otros con propuestas más radicales y te van a romper el esquema. Y es Entonces, más grave todavía, te digo, porque se pueden montar en esa cosa. Ya volvió a aparecer, ya resucitó el señor Illingworth, ¿no es cierto? El mismo que en la época de que estaban todavía cubriendo la crisis bancaria, sobre todo de la oligarquía guayaquileña, plantearon el tema de la marcha a los crespones negros. 1 millón de guayaquileños, algunos de ellos pidiendo armas para invadir Quito. La pero oligarquía es que guayaquileña, los intelectuales guayaquileños, los académicos guayaquileños, los periodistas guayaquileños, pidiendo visa a los ecuatorianos. pero es Cuidado. que esto era previsible, Pedro. Siempre las demandas de autonomía en el país estuvieron acompañadas o tienen una correlación fortísima con desmantelamiento de las capacidades estatales, con incapacidad del Estado nacional y central de cumplir sus competencias. Ese es el Entonces, esto problema. Pero estaba no sería, cantado. coincidirás conmigo, Agustín, que no sería la primera vez, ¿no es cierto?, que utilizando banderas de la izquierda terminan haciéndose la agenda y termina concretándose golazos desde la agenda de la derecha. El ejemplo más claro, el tema de las Galápagos, bajo las banderas de reducción de la deuda y banderas ecologistas, ¿no es cierto?, se ha vendido la soberanía de las Galápagos. Pero qué bueno que traes este tema, porque esto es un buen tema para cerrar esta agradable conversación, y es, ¿por qué desde las izquierdas cedimos algunas banderas?
¿Por qué desde las izquierdas permitimos que sea la derecha la que hable de libertad? ¿Por qué es la izquierda la que construye condiciones materiales y simbólicas de existencia para que las personas ejerzamos realmente la libertad? ¿Por qué regalamos el significante de libertad? ¿Es la izquierda la que tuvo siempre la bandera de la protección del medio ambiente, de la transformación social y ecológica? ¿Por qué regalamos esa agenda? ¿Por qué hacemos que en una elección sea Daniel Noboa el que se embandere de esa agenda del Yasuní? O sea, ¿me entiendes? A esto es a lo que voy. Desde la izquierda estamos regalando nuestro discurso a la derecha y eso es problemático, es hiper problemático. Yo tenía un profesor en Argentina, tengo todavía vive Mario Toer, y él siempre me comentaba una reflexión que se hacía en el MIR chileno cuando ya se veía que iba a haber un golpe de Estado. Y se reflexionaba y se decía, nuestro error es el siguiente, la derecha siempre nos mete gato por liebre, siempre nos dice que nos va a dar democracia y nos da antidemocracia y capitalismo. Nosotros, desde la izquierda, deberíamos hacer lo contrario, deberíamos decirle a la gente que le vamos a dar democracia y en realidad le damos socialismo. O sea, en vez de que, si la derecha nos da gato por liebre, nosotros tenemos que meterles liebre por Pero gato. siempre desde la transparentación y la conciencia, no desde el engaño, ¿no? Sí, Cuidado. estoy de acuerdo, pero pero lo que voy es que hay que enriquecer los significados. Y si nosotros vamos a dar la Eso. disputa por el significado de la libertad, hay que darle un significado profundo y Ese material es y el de tema. igualdad. De acuerdo. Si es que vamos a disputar el significado de la democracia, hay que darle un significado profundo, también que tenga una base material de igualdad y de justicia. Entonces, esas son, a mí eso es lo que me sorprende. ¿Por qué hemos resignado nuestras banderas? Ahí hay un problema de elaboración de propuesta, de elaboración de programa. Tú mencionaste reciencito lo del IES. A ver, Hoy en dale, día, dale, no te vayas sin 2023, decir no eso. tenemos una propuesta, no tenemos para el IES desde las izquierdas ni desde un frente nacional. No tenemos una propuesta para el IES. La derecha viene hablando de reforma laboral desde hace décadas. No tenemos hoy en día una propuesta de reforma laboral desde la derecha. Pero yo recuerdo, mira, yo estaba en el Ministerio de Coordinación de la Política e hicimos varios seminarios, tanto con el gabinete en su conjunto como de manera más particular desde el ministerio. Y convocando inclusive a los sindicatos del IES, a los afiliados, a distintas personalidades que habían estado de manera relevante actuando en la discusión respecto al IES. Y hay una propuesta muy concreta que en buena parte se cumplió, ¿eh? Lastimosamente no ha habido una sistematización, pero en el gobierno de Correa, sobre todo en la época que yo estuve, se inyectó, se ha hecho la inyección de recursos más grande de toda la historia desde 1927 y que no ha podido ser parangonada después. Con esa plata, ¿no es cierto?, se compraron a 30 centavos por cada dólar los títulos de la deuda externa ecuatoriana que habían caído justamente porque se sacaron todas las sinvergüencerías con la auditoría de la deuda externa. Que Entonces, fue el primero hubo la revuelo inyección después. del equivalente con esos 30 centavos por dólar, ¿no es cierto? El IES compró bastantísimo de la deuda, una porción importantísima, que significó una reducción de la deuda para todo el país, pero hubo un nuevo dividendo, porque después del IES, con eso que compró a 30 centavos por dólar, reclamó el dólar completo. Con esa plata se duplicó el número de los afiliados, de lo que desde 1927 el acumulado histórico había sido algo menos que 1,5 millones, era 1,400,000, 1,300,000 y pico, se pasó a 3,5 millones. Más que se duplicó. Después, las políticas económicas de Moreno y de Lasso han deteriorado la situación básicamente porque la gente no tiene empleo y se ha ido desafiliando. Y entonces, mira, la cuestión está clarísimo ahí y justamente ese es parte del tema. Yo he oído a compañeros cercanos al FUT, cercanos a la izquierda tradicional, sobre todo el Partido Socialista, porque el Partido Comunista mantiene una posición muy clara, lastimosamente no la difunde, pero el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, sectores que alguna vez estuvieron cercados al MIR, sectores que estuvieron alguna vez cercanos al Faro Vive, sectores que estuvieron alguna vez cercanos al movimiento sindical en general en el Ecuador, han comprado el discurso oficial que básicamente favorece a los bancos, ¿no es cierto? De lo que hay que hacer es recortar las prestaciones de los afiliados y sobre todo de la familia de los afiliados. Eso no es cierto. Lo que hay que hacer es ampliar la base de cotización y para ampliar la base de cotización el IES tiene que operar bien, tiene que ser atractivo, tiene que atender a los familiares, tiene que ser un verdadero beneficio para la gente, tiene que dar créditos quirografarios, hipotecarios, tiene que favorecer la generación de vivienda, tiene que favorecer la generación de infraestructura estratégica en el país, ¿no es cierto? Y esos temas están ausentes, pero ahí sí yo te digo las responsabilidades de las organizaciones populares, porque todo eso no solamente que se dijo, sino que se hizo en una época del gobierno de Correa. Yo ahí te marcaría dos, tres cosas. La primera, yo creo que la Revolución Ciudadana tuvo un acierto en entender y en elaborar un ecosistema, un régimen económico, un régimen social de acumulación que fue favorable
para el mercado de trabajo y que fue favorable para el IES. Yo creo que las políticas de desarrollo, de estimulación del mercado interno, de desarrollo, de crecimiento de la Revolución Ciudadana fueron satisfactorias en eso. Creo que durante la Revolución Ciudadana, punto número dos, sí hubo un déficit de política pública laboral específica y sí hubo y vieron algunas decisiones erróneas respecto del IES. Sobre Creo que todo, sobre construyeron. todo el tema de la sindicalización del trabajador público. Yo en el resto le veo, ve una entrevista que le hice La al Vasco promoción Arango, de ¿no? derechos colectivos laborales, la Revolución Ciudadana se equivocó. En derechos individuales laborales hubo aciertos, en derechos colectivos laborales se retrocedió. Esa es la ambivalencia de la Revolución Ciudadana. A diferencia del kirchnerismo, a diferencia del PT en Brasil, a diferencia del Frente Amplio en Uruguay, la Revolución Ciudadana no, a diferencia del MAS en Bolivia, no fue sindicalista. Y eso es un gran error en general. Ahora, sí creo que respecto del IES, así como hay que aumentar la base de contribuyentes y todo, hay que hacer políticas y reformas específicas. No está funcionando el modelo de gobierno del IES. El régimen de salud es un nido de ratas, Pedro, es un nido de ratas. Por eso, mira, cuando se plantea que el gobierno tiene que pagar la deuda terrible que viene acumulando con el IES, ¿no es cierto? Se dice, tiene que entregar el Banco del Pacífico, tiene que entregar el oleoducto de crudos pesados, tiene que entregar CNT, pero con administración, blindado con una administración autónoma precisamente para que esta corruptela no lo contamine. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo que la solución sea dejar sin servicio a los familiares de los afiliados, pero sí creo que haber incorporado una base tan grande de beneficiarios del servicio del IES sin hacer reformas en la cotización fue un error. Pero el tema del IES nos tendría que dar un programa específico para conversar Sí, sobre el podríamos IES. hacerlo. En realidad no es necesario lo que estás diciendo. Lo que es necesario es hacer eficaz la utilización. Te digo una cuestión, un ejemplo muy claro. Mira, se ha estrangulado, ¿no es cierto? Con la plata del IES estando en la Reserva Internacional, se ha estrangulado diciendo que no se puede tocar un centavo de eso, que la gente se puede morir, enfermedades catastróficas no Sí, son sí, sí, atendidas. El sí. gobierno está diciendo que solo se va a cubrir el 33% de las enfermedades catastróficas, postergando operaciones urgentes, no atendiendo a niños, no atendiendo a una cantidad de gente, ¿no es cierto? Haciendo que la gente hasta compre el mertiolate, ¿no es cierto? Y Sí, sin sí, 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 sí. estrangulan el asunto y terminan terciarizando con clínicas privadas. Ahí el señor vicepresidente tiene un negocio enorme. Y resulta ser que lo que no se gastó 4 reales en mertiolate y gasas, ¿no es cierto?, termina pagándose $100 a la empresa privada, pues. Y hay otro problema que se suma a esto y es el modelo de atención que está ofreciendo el IES, porque Ese es cada el lío. persona que llega al HC-CAM Pero el le lío cuesta no es 1.100. la cuestión ni de la cotización de los sectores más No, vulnerables, no, ni de la familia de los afiliados. Cuidado. no, pero bueno, es que tenemos que hacer Eso, otra hagamos discusión otro sobre eso, programa, pero. Agustín, hagamos otro programa, pero trae los datos. Y yo te voy a demostrar que eso no es Sí, cierto. sí, sí. No, no, yo te voy a sugerir gente porque yo voy a ser alguien poco inteligente para esa discusión, pero lo que sí te voy a decir es que también hay que pensar justo en el seguro de salud. Cada persona que llega a hacerse atender en el HC-CAM le cuesta al IES $100 y no tenemos un modelo primario de salud de la seguridad social que tenga unidades menos costosas para atender las enfermedades que no requieren alta complejidad. Así Y eso es es, así algo es. que también hay que repensar. O sea, las soluciones al IES son de una complejidad y de una multidimensionalidad tal. Pero tenemos que empezar a generar ejercicios de colaboración para formular esas propuestas, Era porque otro de simplemente los con medidas pilares macroeconómicas que no tiene que basta. ver con el tema estratégico, ¿no es cierto?, de la Sí. universalización de la salud como derecho universal. Y ahí tiene que ver Sí. con todo el sistema de salud en el país y el tema de la priorización de la prevención antes que de Sí. la cura. No, y hay que pensar bien la Red Nacional de Salud, cómo se está integrando el IES con el sistema de salud pública, los negociados que hay con las empresas privadas. O sea, es un tema que da para un programa entero. Oye, yo te agradezco muchísimo. Quedan muchísimas cosas en carpeta y yo te comprometo, apenas tengas tiempo, solamente avísame y ahí nos damos un tiempito para hacer otro programita. Yo creo que a nivel de nuestra audiencia, yo creo que aguantarse 90 minutos de una discusión contigo es riquísimo. Así es que vamos a volver a abusar de tu gentileza para una próxima oportunidad. Unas palabras finales para despedir este programa. Gracias por la invitación, Pedro. Un saludo a toda tu audiencia. Sí quisiera en estos momentos electorales reforzar la idea de que tenemos que tener respuestas políticas a lo que nos está pasando y que tenemos que empezar políticamente a articular y a tejer los distintos retazos y fragmentos que los sectores de este país populares son en este momento. Hay que hablar con las diversas
Organizaciones del movimiento indígena, hay que hablar con las diversas organizaciones de trabajadores, hay que hablar con las organizaciones de derechos humanos que en este momento que no hay defensoría pública se han puesto al hombro el trabajo de los derechos humanos de este país, hay que hablar con los familiares de las víctimas de las cárceles, hay que hablar con los agricultores, hay que hablar con los campesinos, hay que hablar con los sindicatos de trabajo no remu trabajo remunerado del lugar, hay que hablar con las distintas organizaciones políticas y sociales de este país que tienen algo político para proponer y que nos encontramos desorganizadas y que nos encontramos articuladas. Y esa es la tarea que en este momento tiene Luisa. Creo que si eso se hace, se puede tener un buen resultado Bueno, pero electoral. que también puede surgir la iniciativa desde otras instancias de la academia y de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que personas como tú, jóvenes como tú, pueden tener ahí una iniciativa muy importante en gatillar que autónomamente, desde la organización popular, simplemente se planteen cosas como ya lo ha hecho la CONAIE, que lo hagan los sindicatos, que lo hagan las organizaciones populares y digan, este es nuestro pliego de peticiones, en la tradición de lo que fue el FUT, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, solo que, como tú dijiste en un momento de la conversación, estas elecciones sí son un punto de inflexión importante y que Sí, gane es una Daniel carrera contra Noboa. el tiempo, hombre, porque Sí, realmente la cosa es muy, muy sí, grave. Yo te agradezco sí. muchísimo. Hasta la próxima Gracias, emisión Pedro. de Hilando Afino, ¿no? Que pasen muy Un bien. abrazo. Un abrazo.